A continuación, pasamos a la sala de redacción de Univisión América. Muy buenos días, amigos de Univisión América. Ray Cruz nuevamente desde la redacción. Ya está con nosotros nuestro analista Luis Dávila Colón. Luis, ¿una declaración de guerra o una guerra con Corea del Norte entre Estados Unidos, países aliados, está más cerca de lo que pensamos? Bueno, vamos a aclarar varias cosas. La declaración de guerra está, porque lo que se firmó en el 1954 fue un armisticio, y de hecho el gobierno norcoreano quitó el armisticio, dijo que no lo iba a respetar. Por lo tanto, técnicamente hay una situación de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a empezar por ahí. Aquí lo que es el cambio fundamental es reprogramar los misiles y el emplazar los misiles hacia distintos blancos en Corea del Sur, en Japón, en Guam, en Hawái y en la costa oeste de Estados Unidos. Eso, en efecto, es un acto de agresión hostil que no puede ser pasado por alto. Eso te pone una área de alerta roja o primera alerta en ese frente de guerra, que está técnicamente de guerra, y cualquier chispa puede encender la pradera. Uh-huh. Este pequeño Kim es un loco, están desesperados, es un régimen que en efecto tiene más de 1,000,000 de tropas, y además de eso, ya pasó lo que es una prueba de tecnología muy alta. No solamente tienen armas nucleares, sino que a la misma vez, en diciembre, ellos lograron enviar un satélite, poner un satélite en órbita. Por lo tanto, tienen capacidad balística intercontinental. Aquí es, como dicen, estamos al borde de que alguien se les zafe un gatillo. ¿Qué? Y en este caso, Corea del Sur, que antes se hacían los locos con las locuras de Corea del Norte, desde que le hundieron una cañonera llamada Chenan en el año 2010, donde murieron cerca de 46 marinos, cambió las reglas, el protocolo de intervención y de respuesta. Y ahora obviamente va a estar mucho más agresivo, de manera que aquí la situación es de pólvora, y cualquier chispa puede encender esa mecha. Y mientras tanto, ¿se dejó que ellos construyeran estas armas de destrucción masiva? Eso es correcto. Los chinos son responsables de eso. Obviamente, cuando la comunidad internacional trató de detener esto, los chinos intervinieron. Ya los chinos han dado por perdido el caso de Corea del Norte. En realidad, no hay ninguna razón técnica. Hay maniobras, tanto Corea del Norte como Corea del Sur hacen maniobras regularmente de sus ejércitos, y nunca ha habido confrontación en este periodo del 50 hacia acá, después que se firmó el armisticio. Pero recuerda, o sea, Seúl está a menos de 60 millas de la frontera. Seúl, con 1,000,000 de tropas, lo barren. Pero más peligroso uh-huh. que eso es la cuestión del armamento nuclear. Cuando tú pones en manos irresponsables armas de destrucción masiva, cualquier cosa puede ocurrir. Y los accidentes ocurren también. De manera que yo me imagino que el presidente Obama tiene que estar tomando esto muy, muy en serio. Y lo menos que necesita el mundo, con las economías como están, es una guerra termonuclear en la península coreana. Entonces, mientras eso está pasando, también la situación entre Siria e Israel está tensa. Irak sigue siendo tenso. Afganistán también ha tenido sus situaciones con Estados Unidos. O sea, el mundo completo está tenso. Está tenso, pero aquí la más peligrosa es esta. Definitivamente, esto es un estado terrorista, esto es un estado que está desesperado, hay hambruna por donde quiera, es un estado fracasado, con una dictadura militar como nadie tiene en el mundo, con un ejército como nadie tiene en el mundo, y definitivamente, pues ciertamente en el Medio Oriente, Israel tiene armas nucleares e Irán tiene armas nucleares. Está muy cerca de tener armas nucleares. Pero ciertamente hay como que un poco más de recato en este sentido. Aquí hay tropas, nosotros tenemos 35,000 tropas en esa frontera. Y además tenemos bases en Japón, en cualquier momento aquí se le puede zafar el gatillo a alguien, y estamos envueltos en una guerra. Muchas gracias, Luis Dávila Colón, por su análisis aquí en Univisión América.